tienes que dudar, que es el día y todo tiene que cambiar. Aunque todo quedó atrás, hay algo que nunca olvidarás. Hacia el futuro debes proyectar y pensar que está en ti. Omar dice que es que no logró enganchar. Si nunca mira el capítulo, ¿cómo va a enganchar? Cuando el primer... ¡Ey! Van a hacer un repaso. ¿No? Este capítulo es para Omar. ¡Mal! Tanto que jode que no le enganchó. Acá tiene el resumen seguramente. De los malvados lobos guerreros. Y no tienen ni idea de lo poderoso que es. Un programa de Inukai. ¿Eh? ¡Aquí está el pulgoso! ¡Pulgoso! ¡No te atreves! ¡Pulgoso! ¿Qué pasó? A la verga. ¿Qué te has creído? ¡Oh! Niña impertinente. ¿A quién le dices impertinente? ¿Eh? Sigue para darte una lección. ¿Crees que te podrías destruir el mundo de la red con... Así empezó la serie. ...tan fácilmente? ¿Y empiezas con el software que con tanto trabajo creó mi padre? ¡No te dejaré! Terminaré contigo antes de destruir los programas de Inukai. Ni siquiera sabes divertirte en un parque de diversiones amargado. Mereces ir directo al centro de la basura. No me había percatado que ese sí le logró pegar. Pero ¿cómo hizo para volver? ¿Vieron que nunca les pega? No me había percatado. A este sí le pegó.
Extraño, ¿no? Porque a los otros nunca les pega. Siempre alcanzan a salirse y no les alcanza a pegar con el... Raro. Y esto desde luego sirvió para aumentar el poder del traje elemental de Yui, que ya de por sí era maravilloso. El diseñador fue su servidor. ¡Ay! Cuando se transformó en el conejito. ¡El conejito! No lo ha usado más. Lo logré. Corre por Yui ahora sí. ¡Estás acabada! ¡Oh, conejito! ¡Logré! Sí, señor. Además de ser súper elegante, como me habrán visto, mi traje es explosivo. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Y eso no es nada! ¡Mejor ríjate! Ah, sí, también le pegó a ese. Pensé que no. Hice un buen trabajo usando mi traje mejorado, ¿no creen? ¡Cielo! Sí, le pegó a ese también. Entonces la rey yo. Soy otro de los corruptores del Frizzy. maestro Frizzy. Aquí voy. ¡Tienes que salir de aquí! Como verán, me encontraba en una situación como... ¿Qué hice? Dirían los fanáticos tóxicos. Esto es... Relleno, sáltalo. Mal. Pero no llegamos a ese punto. Fuimos rescatados por el tercer programa de Ante. software corrector, Antes. Antes tiene la habilidad de ver el futuro. Toma esto. ¡Cuidado, Yui! Trataré esa, de esa, ayudar. esa rosa me encanta. Esa rosa de hielo se ve súper genial. La que tira igual, pero bueno. Puedes cambiar el futuro, Yui. Yo te llevaré ahora. Instalar filtro corrector. El traje verde. Cuando instalamos los poderes de predecir el futuro que tenía antes, mi traje se convirtió en el traje elemental. ¡Lo logré! ¡Ya estamos a salvo! ¡Qué fácil! Con este poder ahora puedo predecir cuáles serán todos sus movimientos. ¡Deja de hablar! ¿Sabes lo que pasará? Eso no es una cualidad propia. Tuvo que haber sido ese programa corrector llamado antes. Sí, precisamente. Tal vez me sorprendí. Mal. Pero ahora que ya lo sé, la sepultaré bajo una tormenta de nieve. Oh, ese capítulo tuvo un perro. Esta chica va a caminar hacia mí y gentilmente querrá estrechar mi mano. Muchas gracias. Impredecible no la puedo Shui. Anticiparme a sus acciones. Su personalidad bloquea mi capacidad de leer la mente. Qué interesante. El siguiente corrector que vamos a conocer sí. ahora en seco. Traje azul, traje azul. Eco es un programa de software que tiene el poder de proteger a la naturaleza. Por eso me perdona al lobo por dañar el bosque del profesor Inukai. ¡Rápido, Yui! ¡Tú tienes el prisma corrector! ¡Es cierto! ¡Prisma corrector! ¡Instalar ya! ¡Memoria de la red come en línea! ¡Uy, traje azul! ¡Ay, no me veo preciosa! ¡Qué resistente al fuego! Me hace acordar a la cosa que decía Serena. ¿Vieron? Es como las personalidades a veces son un poquito, tienen cosas. Tienes el traje elemental del agua, gracias a Echo y sus inmensos poderes. ¡Aquí voy!
Ey, un live action con estas escenas así quedaría muy perro. Sería muy cool. Un live action. Va, me refiero a los trajes, las transformaciones, los poderes. Se quedaría muy cool. ¡Maldición! ¡Zoe, usa el resto de la memoria para reunir la mayor cantidad de agua natural que puedas! ¡Así ganarás! ¡Bien! ¡Máxima capacidad! ¡Agua natural! Trabajo entablar una buena relación con Ego, pero cuando se dio cuenta de la bondad del corazón de Yui, nos hicimos buenos amigos. Así es, y también cuando yo decidí perdonar su testarudez. Bueno, debo reconocer que es un niño muy lindo, me encanta. Ya recuerdo. Oye, IR, me doy cuenta de que mi traje elemental se queda igual aún cuando haya instalado dos programas de software. De cualquier forma, no tienes el poder para usar los dos a la vez, así que no hay problema. Bueno, eso sí que no me gusta mucho. Tú bien sabes lo que me gusta transformarme. ¿Pero de qué? Shui es Lucho. Shui es Lucho. A Lucho le hubiese gustado un traje diferente. ¿Estás hablando? En realidad deberías desinstalar alguno. ¿No te das cuenta de que eres más pesada cuando tienes dos habilidades instaladas? Ay, ¿y qué más da? El quinto programa de software resultó ser Rescue. Rescue tiene la habilidad de proteger y sanar. ¡Estoy de tan mal humor! ¡Qué horrible día! ¡Qué horror! Yo estaba muy preocupada porque mi pompón se había roto, pero ¿quién vino en mi auxilio? Fue el profesor Inukai, bueno, representado por Rescue. ¿Pero no dijiste que el profesor perdió la memoria? Sí. Vaya, y el profesor es el único que sabe cómo reparar mi pompón. Sin pensar que no sabía ni lo que estaba haciendo. ¡Ay! ¡Ahora verás! ¡Oh, cielos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Por eso lloré! ¡No te perdonaré lo que hiciste! ¿Y qué podrías hacer con un brazo como ese? ¡Voy a hacer lo que pueda! ¡No puedes, ten cuidado! ¡Claro que sí! ¡Rescue, mejor vete de aquí! Ahora un cortecito. Tiki. Congelaré. Me encanta porque Freeze es, creo que siento que Freeze es más poderosa. O el lobo. Los otros son muy tontos. Pero Freeze y el perro son como los más poderosos de los malos. ¡Aléjate de aquí, por favor! ¡Seguida! Y aún así, vueltas a tu máxima capacidad, me conmueve. ¡Eres maravillosa! ¡Qué haces! ¡Tienes que salvarte! ¡Espera! ¡Usa mis poderes para que te salve! ¡Lo logré! ¡Oh! Cuando instalé el poder de Rescue, recibí energía acuática al igual que con Echo. Además, está. Además, te quedan con las heridas con la gentileza de su espíritu de sanación. ¡Oye, ¿quién te has creído que eres? ¡Yui, usa la barrera de bruma! ¡Por supuesto! ¡Barrera de bruma! Ay, bueno, ahí explican un poquito más de detalle ciertas cosas que a mí se me saltaron, ¿viste, Félix? ¿Qué dice Félix? Me gusta el traje de conejito, dice Fresi. Omar debería ver este capítulo. Es el perfecto resumen para el mal. Él está mirando Naruto, el pendejo. La Frozen malvada sí es potente. Sí, me gusta. ¡Ay! Verdaderamente te veías increíble al enfrentar a Freezy de ese modo. Sí, se veía muy cool. Se ve muy cool eso. ¿Yui, acaso piensas que puedes vencerle? Okay. Hola amigos, ahora la sección graciosa.
¡Ay, qué delicioso es descansar recostada sobre la hierba, imaginando mil figuras con las nubes! ¡Ay, esa parece un helado de vainilla! Oh. Eco, parece IR. ¡Vámonos! ¡Hay corruptores que enfrentar! ¿Cuál falta? Ah, el rápido. Y ahora con el jefe de los corruptores, nuestro líder Control. Control. El elemento que Control tiene a su favor es el mismo de antes, el viento, y puede controlarlo a velocidades vertiginosas. Eso es verdad, y en ocasiones resulta muy útil tener a alguien tan veloz a tu favor. Así te adelantas a todos. ¡Yo y super velocidad! Escucha, Yui, te estoy dando el poder de la velocidad de la luz. Puedes detener el tiempo 30 segundos. Revisión finalista. ¡Fuego! Ay, no supo qué hacer la boluda. ¡Máxima aceleración! ¡Ay, pero yo no sé qué hacer! Y realmente Control es un pacificador. Maldito, cómo me cagaron con los trajes. Si un día vuelves a estar en peligro, llámame. Tu héroe vendrá a ayudarte. Ah, ya estamos llegando al final. Existe un límite a la creatividad del software diseñado por los seres humanos. Pero estos programas crecen como las olas del mar que provienen de algún lugar remoto y antiguo. Tiene que borrar ese programa de software. ¡Acaben con ellos cuanto antes! ¡Te obedeceremos! Ahí conoció a los dos. En el mundo de aventuras marinas conocí al sexto corrector, Paz. Este sí es un verdadero pacifista, hasta su nombre lo dice. En verdad siento aprecio por esa niña. Y el maldito perro tiene verde y el Lucho se creyó que iba a ser el verde y era rojo. La concha, su hermano. Lo odio. He decidido que voy a ser su amigo. Por fin. 12 fucking capítulos para ver el puto traje rojo. Encima era del que no pensé que era. Yo pensé que iba a ser el otro, el que se transforma, iba a ser el traje rojo. La fuerza de Paz, de inmediato cambié mi traje elemental. Gracias, Paz. Llegó el momento de instalar el Prisma Corrector. De acuerdo. ¡Prisma Corrector, instalar ya! Oh, el mejor traje, me gusta mucho. El traje rojo se ve muy perro. Y además que cómo cambia, además, vieron que yo pensé que era lo mismo, ¿no? El ¿cómo se llama? El cetro, o no sé cómo se llame, cambia, el de tipo agua cambia en cosito así, el de fuego cambia, en el medio tiene el cosito rojo, va cambiando la forma. ¡Usa bombardeo de flamas! Corrector, Fallow. Usando su Com-Con, Fallow se transforma en todo lo que quiere. Es un poco callado, pero es el tipo de ser que puede llevarse bien con cualquiera. Y después, en el mundo de aventura marina, conocimos también a la linda ballena Fina. Y Grocer estaba decidido a borrarla. ¿Por qué se hazaña con una ballena bebé? ¡Ofrécele tu poder a Yui! ¡Sí, claro! ¡Enseguida! ¡Yui, atrápalas! ¡Ay, sí! Fue el mejor capítulo. El 12 fue el mejor capítulo. Me hubiese gustado un poquito más de pelea, pero fue el mejor capítulo de todos. Todos juntos. ¡Oh! ¡Gracias, Palo! Y ahora, ¡Prisma Corrector! Va, faltaba el octavo. ¡Aprovechala! ¡No!
¡Eres muy lenta! ¡Ahora mi ejército entra en acción! ¡Tú! Kendi, saluditos. ¿Qué cosa? El Pacífico tiene el poder más destructor, el fuego. Mal, mal. Yo pensé que iba a ser este. ¡Es inútil! ¡Nunca te des por vencido! ¡Ante! Aún podemos ganar la batalla. ¿Sí? Podemos lograrlo combinando nuestros poderes. ¡Eco! ¿Qué pasó? Anciano Paz, no puedo creer que estés huyendo de oponentes tan débiles como estos. ¡Te tengo! ¡De mí no podrás escapar! Te equivocas, muchacho. ¡Contrás! ¿Cómo estás, Yui? ¿Qué se siente ser rescatada por un héroe? Gracias, me salvaste. ¿Pero qué es esto? ¡Parece que se han multiplicado! ¡Y eso no es todo! ¡Rescue! ¡Aquí estoy yo! ¡Hola, buenas tardes! Le tiene pánico la culiada. La Frizzy, pobrecilla, veo que tienes una pequeña... ¡Oh, Rescue! ¡No temas, todo va a estar bien! ¡No, déjame en paz! ¿Lo ven? ¿No les dije que triunfaríamos? Gracias a todos por haber venido a ayudar. Gracias a todos. Y así los 7 correctores unieron para ayudarme. Estaba tan emocionada. Falta el octavo. Ahora sí, Grosser, y todo tu ejército nos vencerá. Son 7 correctores los que se han reunido. Tenemos que seguir adelante. ¡Oh, Grosser! Hasta a mí me tomó por sorpresa. Basta, me encargaré de eliminarla. ¿Cómo que quiere borrar a Fina? ¡Rápido, hay que protegerla! ¡Sí! ¡Pero cómo se atreven! ¿No se tomaría con un segundo destruir el programa de paz? ¡Estamos perdidos! ¡No podremos hacer nada! Me he olvidado la cancioncita. ¡No se reacciona a gente de Tina! ¡Lo hermoso le causa daño! ¡Su canción! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Clave! ¡Lo hermoso le causa daño! ¿Por qué se hizo así? Eso no entiendo. No entendí por qué se pasó eso. Pero bueno, seguro después van a explicar. ¿Estás bien? Sí.
¿Qué dice? Naruto con el jutsu sexy lo destruye entonces. ¿Verdad? Potente, es potente esa. Yo creo que lo podría derrotar. Más que derrotar, sería una tremenda paja. ¡Ay, su madre! ¿Irina? Ay, no sé cómo, pero me siento bien. No sabía que Grosser fuera un rival tan poderoso. ¿Y él era nuestro contrincante? No tenga miedo, combinando nuestros poderes podemos hacerle frente y hasta lo venceremos. Vaya, el mundo marino de mi padre se había destruido. Pero al menos pudimos salvar a Fina. Oye, yo, mal. ¿Sabes por qué el Grosser se propuso borrar a Fina como diera el lugar? No sé, puede ser que tenga alguna relación con su canto. Sin embargo, lo importante es que estamos reunidos los 8 programas correctores. Sí, eso es muy cierto. Sin embargo, todavía falta Sincro. ¿Dónde se habrá metido? Bueno, pero la ballena se fue. Quizás puede ayudarla la puede ayudar después. No sabemos eso. Sí, es cierto. Todavía no lo conocemos. Y tampoco sabemos nada del profesor Inukai. También. ¿Dónde estará? Que queda encontrar a Sincro y queda encontrar al encontrar al profesor Inukai y que recuerde La misión será localizar a Sincro y al profesor Inukai. Seguiremos enfrentando a Grosser cuando quiera causar daños. Como verás, nuestra misión es de gran importancia. Bueno, mal. La parte de transformarme me gusta, pero tengo que seguir siendo impartidora de la justicia. Ay, no. ¿Por qué molesta? ¿Y cuándo te molestaste en preguntarme si quería asumir tan importante misión? Se las tomó. Pero oye, no es justo, IR. Ven acá. Bueno, ustedes no hagan caso y por favor no dejen de ver nuestro próximo programa. Cuando con el tiempo asume su papel de paladín de la justicia. ¡Ay, IR! ¡No! Ay, no quiero ver el siguiente. No quiero ver las adelantamientos. Adelantadores. Bueno, buen capítulo. Si bien fue un repaso por todo el coso, me gustan los repasos para memorizar ciertas cosas que por ahí no entendía.